Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscríbete a Mapuchito Noticias. Dale clic a la campanita. ¿Cómo fue la experiencia en Estados Unidos? Fue buena, como siempre, representar a Argentina y a Toyota Gazoo Racing en Latinoamérica es bueno. Me gustó el circuito, me gustó manejar de nuevo la Toyota Supra. No tuvimos el resultado esperado, la estrategia no fue buena. Perdimos mucho tiempo con la estrategia, con la entrada a boxe y eso me relegó mucho. Cuando salí a pista con el auto ya estaba casi sin posibilidad de avanzar. Contanos del TC, ¿cómo está Santero para arrancar la Copa de Oro? Estamos bien, vamos a probar antes de la próxima fecha, así que confiado de que podemos pegar el saltito que necesitamos para estar bien competitivos. ¿Qué hay que pulir, Julián? ¿Algo en particular? Seguir conociendo el auto, seguir conociéndome con el equipo. A algunos circuitos hemos caído muy bien, a otros por ahí no tanto. Hay que saber entender por qué en algunos funcionamos tan bien y en otros nos falta un poquito. Cuando nos pongamos de acuerdo un poco más con el equipo, con el setup que tenemos que utilizar en cada circuito, vamos a estar mejor. Gracias, Julián. Buen fin de semana. Gracias, un cariño grande.